tiempo de aburrimiento eterno, en lo que no había nadie. La verdad es que si hubiera habido alguien, se habría aburrido a base de bien, pero el caso es que no había ni Dios. Los truenos retumbaban, los relámpagos destellaban como latigazos y la lluvia convertía las estrechas calles en arroyos furiosos de agua sucia. ¿En qué casa están tus hermanos?, preguntó Harry. Gryffindor, dijo Ron. Otra vez parecía triste. Mamá y papá también estuvieron allí. No sé qué van a decir si yo no estoy. Todavía no había entrado la claridad por mi ventana abierta cuando una mano extraña me ha tapado la boca dándole un susto de muerte. He abierto los ojos con la misma fuerza que si chillara. Después de la gran batalla, Azul se replanteó su objetivo. La idea de vencer al enemigo dejó de tener cabida en sus pensamientos. Espera un segundo, don Segundo. Me voy a duchar, me voy a vestir, me voy a calzar, me voy a estudiar. Y don Segundo se cansó de esperar y se convirtió en una hora. Y el caracol, pacífico, burgués de la vereda, ignorado y humilde el paisaje contempla. La divina quietud de la naturaleza le dio valor y fe. Un tren cruza la sierra a toda velocidad. La locomotora pita al pasar por una estación en la que no tiene parada. En el interior del vagón número 10, algunos viajeros van leyendo tranquilamente. Esa era la misma imagen que se formaba en su memoria, la imagen de un muchachito de 10 años que caminaba alegre a su lado, contemplándole con los ojos llenos de admiración. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. En la vida de los niños y de las y niñas de todos los tiempos. Iba el pequeño Pepincho de la familia de Púa. Él en busca de amigos. El viejo lobo y la ovejita estofado eran mejores amigos, pero los animales que vivían en el bosque, preocupados, no podían entender. Entonces huyó de pronto una voz furiosa que procedía de la biblioteca. Y tú, mi globoncito, ¿te estás bañando? No, no, mamá. Ahora. Estoy leyendo. Lalo es tranquilo. Es sensible. Lola es de decidida, intrépida. ¡Basta! Su conejito, su grillo, su bollo, su comida, y la jirafa, y se acabó. And happy book week to everybody. Bye bye. Thank you.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Aquí y allí, brillantes colibríes verdes se lanzaban a recoger el néctar de los sedosos capullos de una masa de campanillas que colgaba como un velo de un viejo robe. Súbitamente, un intenso haz de luz surgió de la hendidura del centro de la mesa. Pero entonces las luces se definieron y el holograma se hizo más perfecto. Separado de su tierra por un océano y dejando atrás una familia desarraigada, un mediocre negocio recién abierto y unas cuantas deudas por pagar, la situación se tornaba más gris todavía. Como consecuencia, en todos los barrios se construyeron los llamados depósitos de niños. Se trataba de grandes edificios en los que había que entregar y recoger, si era posible, a todos los niños de los que nadie se podía ocupar. Y la noche, en silencio, te sugiere una bizarra distancia negra y una profundidad de bronce y aceituna que en su quietud tal vez te desespere. ¿Y qué secreto guarda dentro el tiempo que parece morir y es cuando arranca? Nos sentimos profundamente vinculados a la paz en este mundo dominado por la violencia. Pero sin embargo, no por ello estamos sin armas. ¿Qué hace la raya en el fondo del agua para seguir siendo raya? De un momento a otro puede cambiarle a uno la vida. Es algo sabido que preferimos ignorar. Suficiente lidiar con la incertidumbre cotidiana si encima nos mortificamos con la idea de cuánto puede suceder de forma inusitada. Gano, dijo el zorro, por el color del trigo. Luego agregó, ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. Volviendo por enésima vez al tema de la educación, te diré que hago unos esfuerzos tremendos por ser cooperativa, simpática y buena. Y para hacer todo de tal manera que el torrente de comentarios se reduzca a una leve llovizna. En aquel entonces no supe comprender nada. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Ella me proporcionaba alegría y aroma. Jamás debía haber huido. ¡Qué bella criatura! Una mirada suya bastaría para que no me sintiera distinto, feo y repugnante nunca más, pensó Quasimodo. Y Esmeralda le miró. Victoria, irrumpió Vicky muy sumisa. ¿Sí? Creo que si tú puedes hacerlo, yo también. ¿Hacer qué? Preguntó Victoria. Aceptarme y quererme tal y como soy. Hoy estoy convencida de que nadie pierde a nadie, porque nadie posee a nadie. Esa es la verdadera experiencia de la libertad, tener lo más importante del mundo sin poseerlo. Me pregunta. Él viene con lo puesto. No lo puedo creer. ¿Es que no va a cambiar siquiera de chaqueta? Añoro, no olvido. Noto en mi alma estremecer agridulce de cosas triviales que ahora no tengo. Las hojas del libro pasaron entre los dedos, dando tiempo a que las palabras se dirigieran a mis ojos. Fuera cantan los pájaros y tú cierra los ojos. Engaña la quietud del momento, pero a ti no te ciega esta postal. Mis ojos grandes pegados al aire, solo del cielo, en la memoria del aire estará mi sufrimiento. Extendiendo la mano, sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder. Un efecto que no fue aminorado por el hecho de que parecía fría como el hielo. Le apreté su mano en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Estaba emocionado. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. Mi padre se arrodilló junto a mí y sosteniéndome la mirada me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias. Sus numerosas patas, de una deplorable delgadez en comparación con las dimensiones habituales de Gregor, temblaban indefensas ante sus ojos.
Fabricio dijo que para cambiar el futuro no solo tenía que retrasar 10.000 horas todos los relojes del mundo. Cuando llegó el príncipe azul, era tan azul, que caía sobre mi rojo, apagándolo. Él llegaba corriendo y casi siempre la alcanzaba antes de que torciera por la estrecha bocacalle en la que se abría la entrada de servicio. Porque yo, como la mayoría de las personas de este mundo, no puedo decirte exactamente qué es el amor. Divina invención de conservar la belleza de nuestra naturaleza. ¿Accidente o elección? Parece que es la palabra la que taladra girando la tierra oscura hasta llegar al agua fría. No te rindas, que la vida es esto. Continuar el viaje, perseguir tu sueño. Quiero ir sembrando las caricias por tu espalda, regarlas luego con saliva y hacer cosecha cada martes. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y si giras a tus espaldas, solo verás huellas, las que no pueden volver a pisar. Vi El halcón y la flecha, una fantástica película de aventuras protagonizada, según mi visión a esa tierna edad, por un señor mayor bastante atlético. La flecha del emperador pasó rozando el pelo recogido de Julia hasta estrellarse en las piedras que habían quedado desiertas a su espalda. En aquel mundo cruel había crecido confiando únicamente en su espada y en su hermano, y de esa forma se ganó el respeto de quienes la rodeaban. Intentaba aparentar seguridad, pero el miedo le mordía las piernas como gusanos hambrientos. Pues como he dicho, era joven y fuerte y nada espantaba mi ánimo. Sostuvieron la espalda de las huelguistas que estaban por delante. ¡Empujad!, gritaron al mismo tiempo varias de ellas. Más fuerte. Nunca hubo una muerte más anunciada. Después de que la hermana les reveló el nombre, los gemelos vicarios pasaron por el depósito de la pocilga. Le doy un bocado a esta especie de cuenquito de hoja que me ha traído con el té. La densa crema que lo rellena me quema el labio. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Yo estoy aquí, entre los árboles ilusos que crecen y suben alto, creyendo lograr alcanzar el cielo. Por la noche mirarás las estrellas. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Todas serán tus amigas. Hace muchos días que no escribo. Necesitaba pensar de una vez por todas lo que significa un diario. Así que le expliqué que guardaba en una caja fuerte de un banco londinense todos los detalles precisos de mi agenda. La arquitectura alpujarreña es muy sencilla y consiste en volver a colocar de manera más o menos ordenada los materiales que crecen. Tumbado sobre la hierba que arropaba el entumecido margen del río, mientras su pecho intentaba recuperar el resuello, sintió que el corazón se le hundía en las profundidades de aquellas tierras que lo habían visto nacer. Galicia o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hay otra Galicia que va en un sentimiento. El frío de las primeras horas del día comenzaba a derramarse como espasmo, con dedos largos y finos, por las calles estrechas del casco antiguo de Granada. La luna de aquella madrugada le otorgaba a aquel castillo un halo de misterio y frialdad. Sin embargo, no importaba que fuera a plena luz del día o bien entrada la noche. Si es usted feliz, pregúntese cuántos de sus amigos lo son. Aunque de tipo muy diferente, encontrará usted infelicidad por todas partes. Amanecía, el nuevo sol pintaba de oro la onda de un mar tranquilo. Y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejores puedan empezar. Mucha fuerza y mucho ánimo para todos.